con nuestra mesa. Ahora se va a presentar el doctor Oscar Flores. Él trabaja aquí en el instituto y les voy a leer brevemente su semblanza. Oscar Flores es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene estudios de licenciatura en Historia Universal en la Universidad de Moscú, en Rusia. Sus áreas de estudio son el arte virreinal, el clasicismo, así como el arte y la cultura en México durante la primera mitad del siglo XX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde el 2008 es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es profesor de arte virreinal en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesor en el Programa de Historia del Arte. Ha colaborado en la investigación y curaduría de diversas exposiciones nacionales e internacionales, entre las que destacan Cristóbal de Villalpanto, pintor barroco novohispano, 1997-1998, Palacio de Iturbide. Y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, no, perdón. Se mostró en el Palacio de Iturbide y en la Real Academia de Bellas Artes. Fue co-curador de las exposiciones México en la obra de Guillermo Calo y Pintura de los Reinos, Identidades Compartidas en el Mundo Hispánico. Y hoy nos va a presentar una ponencia sobre Franz Boas y la influencia en Adolfo Desmoguer y Miguel Covarrubias. Buenas tardes. Antes que nada, bueno, agradezco al comité organizador el haberme aceptado para participar. Y mi conferencia está relacionada con la influencia de Franz Boas en el pensamiento teórico de Adolfo Desmoguer y Miguel Covarrubias. En realidad, mi área de estudio, que es la arqueología, el surgimiento de la arqueología en el siglo XVIII, me ha llevado a estudiar las distintas formas en las cuales las distintas arqueológicas se han representado desde la época de la Ilustración hasta los albores del siglo XX. En este sentido, la obra de Adolfo Desmoguer, la de Miguel Covarrubias, la de Enciso y muchos otros artistas que trabajaron en este periodo, pues me ha dado pauta para poder entender cómo se representan las figuras arqueológicas en el arte mexicano. Pero también algo que a mí me ha interesado muchísimo ha sido la manera en la cual se ha ido conformando pues un pensamiento intelectual en torno a todas estas obras. Mi punto de partida ha sido la obra de Adolfo Desmoguer, concretamente su método de dibujo, y esto ha sido debido sobre todo al hecho de él fue profesor de dibujo en la Escuela de Verano de la Universidad Nacional, fundada en 1921, y entre los muchos proyectos de índole nacionalista que se crearon en ese momento en la administración de Vasconcelos, estuvo justamente la fundación de esta escuela, que entre otras cosas también tenía la función de promover la imagen de México en los Estados Unidos, sobre todo en una época que debido a la posrevolución todavía la imagen de México necesitaba ser consolidada. En este sentido, al estar yo revisando el manual de dibujo de Adolfo Desmoguer y revisar también la historiografía artística relacionada con este personaje, bueno, he notado que pues, es un tópico decir que él llegó a esta elaboración a partir del trabajo que él realizó con dibujando las imágenes de que le encargó Franz Boas por medio de Gamio para el álbum de colecciones de piezas arqueológicas que fueron localizadas primero y después sistematizadas por el propio Boas y que cuajaron en una publicación muy importante que fue el álbum de colecciones arqueológicas que estuvieron relacionadas sobre todo con la sistematización de obras de fragmentos de cerámica prehispánica que se recolectaron en el Valle de México, sobre todo en la zona de Zacatenco, en la zona de Cuicuilco y distintos lugares de
cercanos a lo que era la ciudad o como en ese momento se decía, los alrededores de México. Aquí yo les estoy presentando la mención en la cual Bess Mogar hace referencia a la manera en la que él participa con Franz Boas, justamente copiar todas estas fragmentos de cerámica que fueron encargadas. En ese sentido, para mí era importante partir no solamente del manual de dibujo, sino también leer concretamente las distintas obras de Boas que había escrito hasta este momento y que desde mi punto de vista debían haber sido consideradas por Adolfo Bess Mogar. En ese sentido, soy de la idea que una elaboración de un método de dibujo como el que hizo Bess Mogar conllevó un proceso intelectual sumamente complejo, que no debió partir únicamente de la mera copia de la cerámica, sino que él debió haber estado en contacto con muchas de las ideas que desde luego tenía Gamio y también el propio Boas. No solamente estaríamos hablando del el pensamiento de estos dos personajes, sino en realidad de toda la obra que en estos momentos Franz Boas ya había publicado o que estaba en proceso de publicación. Todos sabemos que finalmente una obra conlleva muchos años de trabajo y en este caso el trabajo que generalmente realizaba Boas estaba siempre lleno de una experiencia de campo, además del trabajo de gabinete. En este sentido, no solamente se conservan las anécdotas de Manuel Gamio al respecto, sino de otros personajes que trabajaron cercanamente a Boas, tanto en los Estados Unidos como en otros lugares en donde él se desarrolló. En este sentido, tomando en consideración el curso de Antropología General que él va a dar en la recientemente fundada Escuela Americana de Arqueología y Etnología, cuyo primer director había sido Edward Seller, él será el segundo, y será la continuación de un curso que él había dado en Pensilvania, en donde él va a estudiar el pensamiento antropológico, va a sistematizar, mejor dicho, el pensamiento antropológico que hasta esos momentos se tenía y lo va a aplicar en un método muy interesante partiendo de algo muy específico como será el análisis físico de los, de los hombres, de las distintas razas, para posteriormente llegar a el desarrollo cultural que los distintos pueblos hicieron. Aquí ya se ha mencionado en las ponencias anteriores la importancia que tenían las ideas difusionistas sobre la cultura, sobre el conocimiento, y en este caso Boas no solamente será un heredero de esta tradición, sino será un excelente continuador. Y este curso de Antropología General será el principal ejemplo. Pero también un libro que fue fundamental y que desde mi punto de vista Boas debió haberlo tenido presente es La mentalidad del hombre primitivo. Tomando en consideración estos libros y la gran obra que, aun cuando la fecha de publicación es posterior a la edición del método de dibujo de Bess Mogar, insisto, las ideas debieron haberse gestado antes y es muy probable que Bess Mogar las haya de alguna manera conocido, sea de manera directa o indirecta. En este caso, partiendo justamente de este libro, al leer los distintos planteamientos que Franz Boas realiza para poder explicar las distintas producciones artísticas de los pueblos, tomando en consideración que toda obra de arte es producto de un contexto y más allá de que la obra en sí misma tenga características únicas, siempre hay que también considerar las posibilidades de contacto que estos pueblos pudieron haber tenido. Boas también en su libro él va a retomar ideas de algunos autores muy importantes, entre ellos uno que menciona mucho es Semper,
quien va a poner un especial énfasis justamente en la manera en la cual las producciones artísticas pueden llegarse a buen término. Es interesante al revisar estos libros que Boas utilizó para la realización de su tratado, porque en él podemos percibir de alguna manera cómo desde mi punto de vista se fue conformando también este pensamiento artístico que desarrolló Franz Boas. No olvidemos que él es un antropólogo. En este caso, lo que es muy interesante es la manera en la que él va a relacionarse con los objetos artísticos. Y en este caso, lo que quizá es más significativo es que lo va a hacer a partir de la utilización del concepto del estilo. Todas sus explicaciones relacionadas con los objetos artísticos partirán del concepto de estilo, que por otra parte pues estaba sumamente en boga en estos momentos. Yo les he traído algunas imágenes que ilustran algunos de estos libros y he podido y he puesto también énfasis en escoger algunas imágenes en donde el tema que más se representa es la espiral, porque es el punto en el que me detendré más adelante para explicar mejor esta relación. En este caso, además de Semper, el otro gran autor que utiliza Franz Boas es Alvar Riehl. Y no podía ser de otra manera. Para estos momentos finales del siglo XIX, Riehl ya es uno de los personajes intelectualmente más importantes del mundo de la historia del arte, no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. Y los distintos conceptos que él maneja a lo largo de su obra son fundamentales para poder entender cómo el propio Boas llegó también a aquellos. No solamente se trata de la utilización de los conceptos, sino también de la manera en la que él va a sistematizar las imágenes. Él de alguna manera va partiendo de ejemplos concretos, va a ir decodificando las imágenes a partir, digamos, de un gran mosaico, de un gran textil, y poco a poco va a ir identificando los distintos elementos que lo componen para de esa manera poder elaborar toda su hipótesis en torno al estilo. Así podemos ver desde los arabescos, podemos ver las cenefas en donde predominan las espirales, y algo que también es interesante es que Riehl, también partiendo del tipo de colecciones con las que él estaba familiarizado en los museos austriacos que a él le había tocado en suerte organizar, no solamente había objetos procedentes del mundo clásico, sino también de otras latitudes, había objetos americanos, pero también había algunos objetos de Oceanía y del Cercano Oriente, de tal manera que él utilizará objetos provenientes de estas distintas culturas para poder sistematizar la noción de estilo, que va a quedar muy evidente a lo largo de todas las páginas. Y al leer justamente el texto de Arte Primitivo de Boas, es posible identificar de una manera muy cercana la presencia de Alvar Riehl. No son frases exactas de ninguna manera, no son ejemplos exactos, pero desde luego podemos percibir la estela de Riehl en la obra de Franz Boas. Pero no solamente estaríamos hablando de estos autores estrictamente vinculados con la historia del arte de una manera más concreta. Habrá otros personajes importantes, por ejemplo, como Owen Jones, por ejemplo, quien él en su Gramática de los Estilos también él propondrá una sistematización de los distintos ornamentos. De tal manera que cuando nosotros vemos las distintas láminas que él utiliza y tratamos de extraer los elementos que nos interesan, también podemos considerar la posibilidad de que Franz Boas los haya tenido en cuenta. En este caso, si partimos del hecho del perfil intelectual de Boas,
un hombre no solamente que su origen alemán le daba las herramientas para poder leer en la lengua natal a Rege, a Semper y a tantos otros autores que trabajaban el concepto de estilo, también él era un personaje muy vinculado con la lingüística, era científico y tenía una gran habilidad para aprender lenguas, de tal manera que siendo él un hombre también de un perfil intelectual muy, muy amplio, debió haber conocido estos autores que para estos momentos eran demasiado importantes. Hay otros textos que también Boas pudo haber considerado y más adelante el propio Besmogar. Ya en la pasada exposición que se presentó en el Palacio de Bellas Artes sobre Besmogar, se hacía la propuesta de vincular el manual de Besmogar con la obra de Adame, con la obra de Pestalozzi, por ejemplo. Y desde luego, cuando uno ve las imágenes, hay cercanía, digamos, en el tratamiento de las imágenes. Pero desde luego, también lo que debemos de considerar es que para el tema que nos ocupa, la obra de Franz Boas, El arte primitivo, debió haber tomado en consideración estos libros que les he mencionado, algunos otros. El autor de hecho consigna una gran bibliografía, yo me aboqué sobre todo a aquellos que están relacionados con el mundo de las imágenes y que desde mi punto de vista eran muchísimo más cercanos. Y esto es fundamental para poder entender cómo se pudo haber gestado el método de dibujo de Adolfo Besmogar. Cuando nosotros vemos los siete elementos que él considera fundamentales del arte mexicano, cómo los sistematiza a partir de siete elementos aislados y las distintas combinaciones que pudieron tener, desde luego nos viene a la mente los distintos dibujos que vimos incluidos en algunas de las imágenes que yo les estuve pasando anteriormente. En esta diapositiva he tratado de establecer, de poner todas estas imágenes juntas para que se pueda ver cómo esta relación hasta cierto punto es más clara de esta manera. Y bueno, ya centrándonos en concretamente en Besmogar, en su método de dibujo, el punto con el que él inicia y en el que yo básicamente me centraré, necesitaría mucho tiempo para hacerlo con los siete elementos, es el de la espiral. De hecho, cuando nosotros vemos las distintas formas en las que él explica cómo surge la espiral y cómo va a adquirir elementos cada vez más complejos, podemos también entender la forma en la que él pudo retomar todas estas influencias a las que yo he hecho referencia, partiendo desde luego de el álbum de colecciones arqueológicas para el cual él hizo los dibujos de más de 2000 piezas. Desde luego que esto queda muy claro, desde la época del Renacimiento el dibujo siempre se ha concebido como el origen de las artes plásticas, en tanto que es el germen de una idea. Una idea solamente se va a concretar en primer lugar a partir de la letra o en este caso a partir del dibujo. Y en este caso podemos considerar que el método de dibujo de Besmogar, bueno, queda inserto dentro de una larga tradición en la historia del arte occidental, en la cual los manuales de dibujo, las cartillas, los álbumes han sido desde luego una constante. Y siempre detrás de una colección de imágenes, de una colección de dibujos, siempre hay un guión, siempre hay un pensamiento teórico que le va a dar coherencia a esa colección que se está gestando. En este sentido, por ejemplo, cuando partimos de las imágenes que forman parte de ese álbum de piezas arqueológicas sistematizadas por Boas, comentadas por Gamio y dibujadas por Besmogar, podemos entender cómo se fue llevando a cabo esta relación.
Aquí, por ejemplo, justamente yo les estoy mostrando, partimos de la espiral que propone Adolfo Bertsmogar y una de las muchas piezas arqueológicas que él copió y en las cuales él pudo haber tomado como referencia para poderlo sistematizar de esa manera. Y lo mismo sucedería justamente con las grecas. Si nosotros podemos, digamos, separar todas las imágenes que conformen las distintas láminas, en algunas hay más de 20 fragmentos, y tratamos de establecer la relación directa con las distintas propuestas que Bertsmogar hace en su método, vamos a encontrar que algunas son cercanas, algunas son variaciones, pero desde luego sí podemos seguir de una manera muy clara la manera en la que Bertsmogar, partiendo primero del dibujo directo de los originales, como posteriormente él lo trasladó al papel, en este caso incluyéndolo en su método de dibujo. Son distintos ejemplos los que yo les he reunido, distintas cerámicas, sería interesante, esto desde luego tendría que ser una investigación más acuciosa y más extensa, en donde se intentaría confrontar los textos de Bertsmogar con los textos de Franz Boas, de la misma manera que se puede hacer con las imágenes, pero yo, digamos, en una primera exploración que hice, esto se puede hacer de una manera sumamente clara. No solamente debemos de considerar la influencia de Boas a través del álbum de colecciones arqueológicas, sino también a través de otros de sus textos, por ejemplo, el del arte primitivo igualmente, aquí cuando se hace referencia a la cestería y a los objetos maoris y otros de otros pueblos de Oceanía, también podemos ver cómo Bertsmogar pudo haber extraído los modelos directamente de este libro para también trasladarlos al método que él estaba llevando a cabo, ¿no? Aquí de una manera más clara. Y esto también se puede apreciar en el caso de las grecas. Igualmente lo vemos en el método de dibujo y también se puede apreciar en el arte primitivo de Boas. Incluso podemos seguir el mismo elemento, pero tomando en consideración dos o tres libros del propio Boas. De tal manera que sí se puede percibir cómo este Bertsmogar debió haber tenido a la mano las distintas publicaciones de Franz Boas para poder llevar a cabo esta sistematización y de alguna manera para que tuvieran una fundamentación desde mi punto de vista teórica más sólida. Por ejemplo, esta imagen es interesante en el sentido de que en la imagen grande podemos ver un fragmento de un plato de Culhuacán y en el fragmento que he seleccionado de una de las cenefas de Adolfo Bertsmogar, podemos ver de una manera muy clara cómo él, estas cenefas que él dice que ha estructurado de manera independiente a partir de los propios elementos aislados, en realidad en muchos casos son traslados directos de la pieza arqueológica al papel, como se puede ver sobre todo en esta pieza, ¿no? Desde luego también cuando analizamos el método de dibujo de Bertsmogar, no solamente encontramos estas relaciones tan directas entre la pieza arqueológica y el dibujo que Bertsmogar hizo y la manera en la que lo sistematizó. También se pueden ver muchas de las ideas en torno al difusionismo, pero sobre todo ideas vinculadas con las nociones de estilo, con las nociones de armonía y de ritmo. Boas pone mucho énfasis, por ejemplo, para explicar cómo se realiza un textil, cómo se realiza una cesta, y él incluso propone una sistematización dándole un número a cada color, y de esa manera él da una guía de cómo el artesano pudo haber procedido para hacer esta imagen. En este caso, Bertsmogar, por ejemplo, cuando él analiza
cómo se puede llegar a hacer una ornamentación más compleja, él va diciendo cómo se puede utilizar de manera aislada cada uno de los elementos y cómo se pueden combinar. En ese sentido, seguiríamos muy de cerca esta influencia de Boas en la manera en la que Besmogar traslada su pensamiento hacia la manera en la que él llevó a cabo su método de dibujo. En el caso de Covarrubias, podemos seguir una línea más o menos semejante. Aquí ya han dicho algunas ideas al respecto, seguramente se dirán otras. Yo en realidad quiero hacer referencias a la Covarrubias, a la manera en la que él también en sus dos libros, uno dedicado al arte americano y otro dedicado al arte mexicano, también va a retomar las ideas de Franz Boas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el libro de El Águila, la Serpiente y el Jaguar, no solamente al leer el texto es evidente la presencia de Boas, sino lo podemos corroborar cuando nos vamos a la bibliografía y podemos percibir la mención concreta a seis libros, que incluso son diferentes a los que el propio Besmogar pudo haber considerado. En este sentido, estaríamos hablando no solamente de las ideas, también estaríamos hablando de la manera en la que sistematizan las imágenes en su texto. Aquí podemos ver una de las imágenes de Covarrubias. También vemos cómo todas estas manuales de dibujo y de estudios relacionados con el estilo también se pueden seguir. Y esto incluso, si nosotros analizáramos la manera en la que Franz Boas tejiendo la forma en la que se va conformando el pensamiento del hombre primitivo y cómo se va esto a reflejar en la producción de objetos artísticos, también podemos ver cómo de alguna manera Miguel Covarrubias pudo haber tenido en cuenta este tipo de ideas para poder él explicar la manera en la cual un elemento concreto, como en este caso podía ser la figura del jaguar olmeca, y cómo este pudo haber influido en la conformación de otras imágenes vinculadas con dioses del agua. Y lo mismo sucedería con distintas imágenes. Ya para terminar, solamente he querido poner estas dos imágenes del libro de Miguel Covarrubias, la previa de Adolfo Besmogar y tan solo una de las de Franz Boas, para que de manera semejante a lo que hemos comentado con todo este sustrato intelectual que debió haber habido detrás del pensamiento primero de Boas y posteriormente de Besmogar, de manera semejante esto se vio reflejado en la obra de Miguel Covarrubias. En este caso, pues tanto Miguel Covarrubias como Adolfo Besmogar compartirían no solamente intereses de gusto artístico, sino también intereses de tipo intelectual. Ambos, desde luego, los podemos definir como hombres cosmopolitas, partiendo de este concepto del siglo XVIII en el que se decía que un cosmopolita era un ciudadano del mundo, un hombre en donde estaba a gusto en cualquier lugar en donde se encontrara. De tal manera que, lo que yo he presentado es tan solo una propuesta de la manera en la que desde mi punto de vista podemos estudiar la obra de Besmogar, la obra de Miguel Covarrubias, sus obras escritas, es a las que me refiero, y poder entender cuál fue el sustrato intelectual que en determinado momento les dio los elementos a ambos para poder hacer estas dos obras tan influyentes en la historia del arte mexicano. Muchas gracias. Tenemos la imagen con la que cierra el método de dibujo Besmogar, que justamente está firmada por Miguel Covarrubias, por eso la quise poner. Tenemos entonces ahora espacio para preguntas o comentarios. Ah,
Muchas gracias por tu ponencia, estuvo muy interesante. Nada más algo que creo que también une a Miguel Covarrubias y a Bess Mogart es el trasfondo que les proporcionó la obra de Claude Bragdon. Desde 1919 me tuvieron contacto Bess Mogart y Claude Bragdon, que era un teósofo neoyorquino, ¿no? Entonces, a partir de eso hubo una relación intelectual documentada en el diario de, o mencionada más que documentada, mencionada en el diario de Tablada y después como sostenida, para mi gusto, por el intercambio de obras que hacen Adolfo Bess Mogart y Claude Bragdon años después. Entonces, esta relación empieza en 19 y ahí todo parece indicar que Adolfo Bess Mogart comienza a leer a Claude Bragdon y de qué le sirve. O sea, lo que parece leer sobre todo son The Projective Ornament y The Beautiful Necessity. A partir de ahí, con todo este bagaje que traía del trabajo de Claude de Franz Boas, al parecer lo que también sistematiza Bess Mogart es esta relación de las formas básicas del universo, así lo dice él, las formas básicas del universo con las manifestaciones de la naturaleza. Y también estos siete elementos que proponen su método de dibujo son eso, manifestaciones de la naturaleza, según Bess Mogart. ¿Y qué pasa? Que es un círculo de intelectuales que se une en Nueva York, que son Tablada, después va a ser Covarrubias y después Bess Mogart, que se juntan a hablar de teosofía y de cómo la teosofía les permite crear una ornamentación en la cual se proyecte todo este equilibrio del universo que se busca. Y eso va a ser también parte del trabajo posterior de Bess Mogart. O sea, se separa un poco de esta línea nacionalista y después se decide por una línea que es enteramente teosófica. Y eso lo puedes ver en los libros de Claude Bragdon, que el propio Bragdon le regala a Bess Mogart y que están anotados por Bess Mogart. Y también hay un libro, el de The Beautiful Necessity, que Bragdon le regala también a Covarrubias. Entonces, también están pensando en esta otra parte, como entre lo espiritual, pero tendido sobre todo a crear una ornamentación donde se busque el equilibrio universal, ¿no? Suena, pero por ahí están también trabajando. Sí, tienes toda la razón. En realidad, desde luego, la influencia de las ideas teosóficas en Bess Mogart son evidentes. Esta relación está más que documentada y muchas otras de otro tipo. Y yo en realidad en esta ponencia me aboqué únicamente a analizarlo desde un punto de vista formal, tomando en cuenta las limitaciones del tiempo. Pero desde luego soy consciente que estas explicaciones que él da a cada uno de los elementos vinculados con la naturaleza y los distintos significados parte en mucho de estas ideas teosóficas, pero también pues de muchas otras que se están generando también en Europa. Algo que también hay que considerar es que la presencia de Bess Mogart, desde luego en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos, será importantísima, pero la estancia que él va a pasar en Europa, desde mi punto de vista, va a ser fundamental. De hecho, a partir de la elaboración del álbum de piezas arqueológicas, es que el gobierno, es muy conocido, lo envía a Europa. Allá es donde él establece contacto con Diego Rivera y con todos los personajes de vanguardia. Y él justamente no solamente entrará en contacto con ideas de tipo pictórico, sino también con otras de tipo intelectual. Pienso, por ejemplo, en lo que está haciendo Kandinsky en esos años. No sé, hay, en realidad es un personaje de un perfil intelectual riquísimo que es una beta para explorarlo. Pero la teosofía también viene desde Europa, ¿eh? O sea, viene, ¿sí?, de la relación con Diego Rivera. Sí, desde luego que sí.
¿Alguien más? Sí, incluso algo, otra cosa que también me parece interesante mencionar, cuando él llega a México y que da clases de dibujo en la escuela de verano de la Universidad Nacional, él justamente también posteriormente dará clases de historia del arte y él venderá su colección de diapositivas de arte universal a la escuela de verano, que justamente están aquí ahora en el acervo de, del instituto, ¿no? Entonces, desde luego, sería interesantísimo continuar esta investigación a partir de, lo, de las ideas que tú has mencionado y de muchas otras, desde luego, que será perfecto hacerlo. Bueno, yo sí tengo una curiosidad. ¿Sí? Quería preguntarte si Riegel y Semper hacen las ilustraciones de sus propios libros, porque sé que Boas… No, bueno, a menos en Primitive Art contrata una serie, bueno, y luego tiene a Besmogar, ¿no? Pero en caso de que sí o no, ¿cuál sería como el efecto? Mira, el dato exacto no lo tengo. Lo más probable, por la experiencia que yo tengo en estudiar todo este tipo de libros vinculados con la historia de la arqueología desde el siglo XVIII e incluso en el siglo XIX, lo más frecuente es que los autores buscaran a dibujantes especializados. Entonces, era un trabajo a la limón muy claro que se hacía y más bien yo he encontrado pocas noticias en donde el autor hace también las imágenes. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues seguimos con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá hay uno. Es de bomba. Casi siempre prefiero transmitir, bueno, pasar yo, pero tienes razón. Claro, claro. Déjame hacer PDF otra vez para asegurarme de que no sea la versión anterior. No, pues preséntalo tú, si ya se va a hacer eso, ¿no? Ajá. Ya. Claro, claro. Mira, qué bien. Pues sí, mejor. Nuestra siguiente ponencia es del doctor Renato González Melo. Les voy a leer su semblanza. Él tiene una licenciatura en Historia con mención honorífica en la UNAM, obtenida el 11 de mayo de 1989. Es doctor en Historia del Arte con mención muy exacto todo. Es doctor en Historia del Arte con mención honorífica en la UNAM igual, en 1988. Fue investigador en el Museo de Arte Carrillo Gil, de 1988 a 1989, y curador de la colección del mismo museo desde 1989 hasta 1992. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas desde 1992. Es profesor también de la licenciatura en Historia y del posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue curador, junto con Diane Milliot, de la exposición José Clemente Orozco in the United States, inaugurada en marzo del 2002 en el San Diego Museum of Art,
y que recorrió el Hughes Museum of Art del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, y el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México. Es curador de la exposición Los Pinceles de la Historia, número 4, La Arqueología del Régimen, publicado el catálogo Bermonal, y bueno, es director del instituto, y hoy nos va a presentar una ponencia sobre los Olmecas. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación a participar en este evento. De hecho, lo que voy a leer, pues ya que estamos con la cronología, lo empecé a hacer hace 10 años durante un sabático y pues originalmente iba a ser y por eso tiene una dedicatoria a Francesco Pellizzi. El diálogo que me llevó a lo que voy a plantear aquí, estaba tratando de hacer memoria de toda la gente con la que hablé del tema. Desde luego tengo que mencionar a Aide López, a Daniel Vargas, a Federico Navarrete, pero a Débora, perdí la cuenta de la gente, llevo una década con esto. Y quiero decir que no voy a hablar realmente, no tendría manera de hacerlo, no tendría por qué, acerca de los Olmecas. Leí la mesa redonda última que se hizo unos años atrás, pero esta arqueología es del siglo XX. En último término, el diálogo, y esto se verá al final, es… muy importante, acabó siendo en esta última versión muy importante con Fausto Ramírez, y es lo que voy a argumentar. Conocido por sus caricaturas de la vida bohemia en Harlem, por el folclorismo de su obra, por sus dibujos de los mares del sur y por sus teorías arqueológicas, los saberes dispares de Miguel Covarrubias, el arte moderno y el arte antiguo, no fueron reunidos más que muy esporádicamente por otros actores y participantes del movimiento moderno en las artes plásticas. Covarrubias aplicó los principios del análisis formalista, su propia experiencia como dibujante y las ideas teóricas más variadas para interpretar realidades tan distantes como el surgimiento de la cultura olmeca y la crisis económica estadounidense. Lo que propongo es una reflexión de lo que podría llamarse la invención de los Olmecas, construida sobre la descripción de un estilo artístico. Historia del arte y arqueología son gemelos que se pelean con frecuencia, pero se parecen bastante. El objetivo de estas líneas es pensar en una articulación concreta de la noción de estilo. La idea es hacer una especie de etnografía de esa noción y de otros cacharros teóricos que se utilizaron para invocar eso que me parece una ficción, el estilo. Huelga decir que el objeto de esta etnografía, más bien silvestre, no serían los antiguos habitantes de las ciudades selváticas del Golfo de México, sino los modernos intelectuales del altiplano de México en el siglo XX, Miguel Covarrubias, Diego Rivera, Hugo Mohedano o Daniel Rubín de la Borbolla, así como las mitologías modernas que toman las formas de la historia, la antropología, la arqueología y la historia del arte. Voy a seguir este proceso intelectual a través de tres caminos. Por una parte, en una serie iconográfica. En segundo lugar, para poder construir a los Olmecas, o si se prefiere, reconstruirlos e incluso inventarlos, fue necesario hacer excavaciones y describirlas. Pero la descripción verbal de los hallazgos, por cierto muy competente, incluso su representación fotográfica, no fueron suficientes. Se requirió de una herramienta más, se requirió de un diagrama. Lo que propongo es que la noción de estilo, que aparece muy temprano en este proceso, es, si se me permite la redundancia, una especie de sublimación del simbolismo, lo cual puede parecer exagerado porque el simbolismo es una sublimación. El estilo, pienso, propongo, aparece cuando ya no se puede hablar de la raza o el deseo, como lo hacían los literatos y artistas de entre siglos.
En 1935, The Limited Editions Club publicó Taipí, una novela de Herman Melville, con ilustraciones de Covarrubias. Esta novela narra las aventuras de un náufrago entre los caníbales, así los califica, de los mares del sur. Sobre el canibalismo hay un debate que rebasa los límites de esta participación. Se ha señalado que no eran los habitantes de las islas del Pacífico los que se comían a los náufragos, o al menos no eran solo ellos. A los marineros europeos y americanos también los devoraban, en caso de necesidad extrema, otros marineros europeos y americanos. De acuerdo con Caleb Crane, la obra de Melville asocia la homosexualidad con el canibalismo, que se parecían en una cosa importante: ambos eran referidos como inefables. Por razones de tiempo, me limito a citar el pasaje de Taipí, donde el protagonista descubre los rituales antropofágicos al pie de una figura de culto. Cito textualmente, creo que aquí traigo la cita. Ya, en las profundidades de estas terribles sombras, medio ocultas de la vista por masas de follaje colgante, se erigían los altares idolátricos de los salvajes, construidos de enormes bloques de piedra negra y pulida, puestos uno sobre el otro, sin cemento hasta la altura de 12 o 15 pies, y coronado por un templo abierto rústico, cerrado por una hilera baja de carrizos, dentro de la que se podían ver, en varias etapas de descomposición, dádivas de fruto del árbol del pan y cacao y las reliquias en putrefacción de algún sacrificio reciente. Aquí solamente algunos restos de sangre en las piernitas del ídolo. No sé si es exagerada esta interpretación, creo, pero no hay que tomarla en forma literal. Se trata precisamente de un pensamiento metafórico que califica a los habitantes de las islas con dos categorías que los ponen fuera de la civilización del siglo XIX. El argumento de Crane es que ambas conductas, el canibalismo y la homosexualidad, no solo situaban a los habitantes del Pacífico fuera de la civilización. La idea es que las dos calificaciones permitían establecer ese juicio racista, que la sola diferencia racial no era suficiente. La ilustración de Covarrubias no toma del todo este terror ominoso, esta literatura gótica tropical, pero sí señala la cercanía de los dioses con la naturaleza y describe los tropos del descubrimiento. Tiki en la selva hace que la escultura en primer plano, que cubre su vientre con las manos, haga eco del árbol parásito a sus espaldas, que abraza el tronco. Como ocurre prácticamente sin excepción, las ilustraciones de Covarrubias, destinadas a un público estadounidense poco amigo de los misterios y el horror, son ligeras, son luminosas. Cuando Covarrubias llega a Estados Unidos, entiende que no puede ser un decadentista. Y uno tiene derecho a suponer que el pequeño dios selvático se agarra la barriga por una leve indigestión. Ya comido es otro problema. Esta imagen del descubrimiento en la selva se volverá muy importante para la invención de los olmecas, y Covarrubias la repitió en ilustraciones muy dispares. La primera apareció en Life en febrero de 1942 en un anuncio de diamantes. Esta es una ilustración de Covarrubias. Al pie de los árboles aparecían los pequeños diamantes. Los árboles, el autor grabó sus iniciales y los de Rose Roland como si se tratara de un adolescente declarando su amor. Esta ilustración, bueno, la pongo con dedicatoria para mis amigos que ahora están entusiastamente interesados en los diamantes. En un artículo sobre las cabezas de la venta que publicó en 1944 en la revista Dean de Wolfgang Pahlen, Covarrubias publicó una fotografía de la selva tabasqueña muy semejante a su ilustración para Melville, y tenemos esta otra fotografía de Rosa Covarrubias, de una escultura devorada por las raíces. El mismo motivo selvático reaparece en 1946 en una ilustración de Mexico South. Ahí hay una cabeza monumental precedida por un jaguar, y en el fondo otro de esos árboles titánicos que tendrían una larga historia en su producción. Vamos a volver a eso. El árbol era una figura de conocimiento crucial para sus teorías. Aunque podemos evocar a propósito de este asunto el ejemplo de Gauguin, sería uno entre muchos elementos que nos recuerdan el simbolismo: la reflexión sobre las relaciones entre el deseo y la fe, la construcción de espacios selváticos llenos de magia,
la inquietud por una posible regresión hacia lo primitivo. Notemos que todo está muy dulcificado. Poco después, cuando José Clemente Orozco aborda tópicos semejantes, pondrá en ello toda la furia de las paranoias decimonónicas. Lo hizo en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, porque el propio Orozco había constatado que el público de los Estados Unidos estaba de buena gana a la imagen de los prejuicios raciales. En esto, se distinguía del público mexicano de intelectuales que de buena gana contemplaba la dramatización de su propio sistema ideológico. Al evolucionar el pensamiento de Covarrubias, incurrió en tópicos que hicieron indispensable una forma muy sofisticada para matizar un pensamiento sobre la raza, que fue cambiando su lugar a lo largo de la terrible década de los años 40. Taipí es, sin embargo, el único modelo literario para sus devaneos antropológicos, aunque me temo que seguiremos adentrándonos en tópicos y trópicos francamente colonialistas. Citemos brevemente su artículo seminal sobre los olmecas para entender cómo comenzó su obsesión por aquellos antiguos habitantes de las selvas. Y lo cito. En el estado de Guerrero, allá en las épocas anteriores a las carreteras y el turismo, en una pulquería de Iguala, donde los campesinos de la región cambiaban sus ídolos por mezcal, adquirí algunos objetos arqueológicos muy extraños, idolitos de personajes gordos, de rasgos extraordinariamente mongoloides y con gruesas bocas displicentes, y entre ellos un cuerpecito rechoncho y sin cabeza. 8 años después, el pintor Diego Rivera, otro fanático coleccionista, me obsequió una cabecita de serpentina negra que milagrosamente resultó ser la cabeza que faltaba al cuerpecito de Igual. Era redondeada, en forma de aguacate, con los ojos abotagados, los carrillos inflados y con una extrañísima boca, la boca de un monstruo, de un niño enano, nacido sin la mandíbula inferior, mostrando la tráquea tallada en forma realista. Una historia que recuerda El diablo en la botella, The Bottle Imp, de Robert Louis Stevenson, que ya fue relacionada por Carlos Ginzburg con la antropología del siglo XX. Obsesionado con los objetos que le llegaban de esta manera poco usual, Covarrubias llegó a desarrollar una teoría sobre los rasgos estilísticos que tenían en común. Esto lo llevó a participar en la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología de 1942, dedicada a los mayas y olmecas, conjuntamente con Alfonso Caso, para leer una breve ponencia sobre el estilo que en adelante se llamaría olmeca. En 1968, haciendo un recuento de la aparición de los olmecas, Matthew Stirling recordó que la similitud estilística entre distintos objetos que provenían de la costa del Golfo y de la antigüedad remota se había señalado desde tiempo antes. A partir de 1939, las exploraciones del propio Stirling entre Zapotes, La Venta y Cerro de las Mesas dispararon una luz de trabajos académicos sobre los pueblos que pudieran haber hecho las cabezas colosales del Golfo. En 1942, cuando se llevó a cabo la mesa redonda sobre los olmecas y mayas, los Estados Unidos habían entrado en la Segunda Guerra Mundial. En mayo, cuando se llevó a cabo esa reunión académica, México también entró en la guerra. Las preguntas que se plantearon en la reunión fueron estrictamente académicas, pero es dudoso que el público o los participantes hubieran pensado en el pasado en términos puramente abstractos. Fue ahí, en todo caso, donde Covarrubias presentó con Alfonso Caso su ponencia sobre los olmecas, postulando la existencia de una cultura madre para las civilizaciones que apenas un año antes, después terminarían llamándose mesoamericanas. Aquí bordo mucho sobre la espléndida tesis de doctorado de Aide López, que ve este problema desde el lado de Alfonso Caso. Y el diálogo es que ahora yo quiero verlo desde el lado del dibujo, desde el lado de Covarrubias. La intervención de Caso y Covarrubias tenía una ambigüedad que hoy resulta un poco inquietante, tal vez porque solo contamos con la síntesis. Caso y Covarrubias se refirieron a figurillas encontradas en sitios que iban de Michoacán hasta Costa Rica, pero a la hora de describir los hallazgos, mezclaron la caracterización de los objetos con la descripción de las personas. Voy a citar. Dos tipos físicos parecen estar representados en los objetos olmecas, uno de nariz chata y labios muy gruesos y otro de nariz fina y labios más delgados.
Sin embargo, estos dos tipos tienen características comunes que autorizan para colocar los objetos que los representan dentro de una sola cultura. Los dos estudiosos parecen convencidos de que las representaciones corresponden con la realidad somática de la antropología física, lo que fue objeto de una durísima crítica de Daniel Rubín de la Borbolla, que se recoge en el resumen. Aunque esta ambigüedad era importante, Covarrubias y Caso postularon la autonomía de las figuras, particularmente del motivo del tigre. Dijeron, el tigre es el motivo básico del arte olmeca, tal vez el animal totémico de los pueblos que originaron este estilo. Es un arte impregnado de tigres, elementos de tigre y otras ideas derivadas del tigre. Así tenemos verdaderos tigres con grandes colmillos o bien tigres antropomorfos en actitudes medio humanas, medio felinas, con adornos y vestimenta de hombres. Aclararía para los visitantes que en el lenguaje popular de México, tigre es el nombre que se le da al jaguar. Hay pues tres órdenes de ambivalencia. Por una parte, proponían que los olmecas habían sido gordos, chaparritos y de cabeza más bien redonda. En segundo lugar, aseguraban que sus objetos eran sencillos y geometrizados, y en este punto también decían que las características somáticas de los personajes eran en realidad una preferencia estilística. Finalmente, sintetizaban todos estos rasgos en la figura del felino, en realidad el jaguar. Hay que entender que en este momento la idea no está completamente desarrollada y el dibujo que la representa tampoco. Pero ya para terminar, Alfonso Caso procuró hacer un resumen de los puntos de vista que se habían expresado en aquella conferencia y dijo, la cultura olmeca no es en ningún sentido primitiva, más bien debe llamársele una cultura clásica, de gran finura, que implica siglos de preparación o formación y que influye esencialmente en las culturas posteriores. Y esta noción de estilo, digo yo, es distinta de la categoría clasificatoria de los formalismos del siglo XX. Caso se refiere al estilo en su noción más antigua como calidad. Cuando dice una cultura clásica, se refiere a una construcción ideológica absoluta, porque para un clasicismo histórico para el que solo podía haber una cultura clásica, pero no una entre otras. Una cultura clásica de gran finura. Unos meses después, en noviembre de 1942, saco esta página para mostrar lo fragmentario, que es lo que ha llegado a nosotros de las excavaciones. Covarrubias inició junto con Hugo Mohedano Keller un proyecto de excavación en Tlatilco que abarcaría varias temporadas y que además modificó seriamente su percepción de la historia de los olmecas. La excavación arqueológica lo orilló a adoptar explicaciones más afines a la historia social, aunque la forma que eligió para exponer esas teorías omite en general los factores sociales. La documentación de este proyecto es sumamente interesante. Por una parte, Covarrubias redacta y dibuja los objetos y esqueletos que van encontrándose. Hay también abundante documentación fotográfica. Se acepta, y la documentación del archivo parece confirmarlo, que Covarrubias hizo las gestiones para financiar este proyecto de investigación, en tanto que Mohedano llevó a cabo el proceso técnico y científico necesario para validar académicamente el trabajo arqueológico. La labor de Mohedano no podría considerarse subordinada o tangencial. Sostengo que en el diálogo con el artista, muy visible en la documentación del proyecto, su aportación fue bastante significativa. Aquí, rápidamente, es obligatorio agradecer al Archivo Técnico de Arqueología y al Archivo de Covarrubias en la Universidad de las Américas en Puebla las facilidades para este estudio. Las ideas que surgieron de esta prolongada investigación probablemente hayan sido demasiado ambiciosas y es posible que los medios visuales hayan sido necesarios para sintetizar hipótesis y exponer contradicciones que no podían resolverse con facilidad. Covarrubias y Mohedano se convencieron de que la historia antigua de México había sido una confrontación entre grupos muy pobres que se defendían con éxito variable de sofisticadas aristocracias suntuarias. Tal vez el difusionismo de Covarrubias en lo que toca a la posible influencia transpacífica haya quedado como una hipótesis imposible de demostrar. En cambio, la idea de que el México antiguo fue un territorio de invasiones y conquistas, esa idea llegó para quedarse. Recordando la vida y obra de su amigo para el Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Studies, Michael Coe dijo que Covarrubias pensaba en los habitantes del sitio de Tlatilco en el norte de la Ciudad de México como una sociedad democrática de campesinos, gente simple y sin jerarquía, que había sido conquistada por los olmecas.
Y estos últimos, los olmecas, le habían impuesto un estilo a esa sociedad originalmente equitativa. En este punto de vista, el estilo era una herramienta de poder, de política imperial y el medio para una reunión de una, para la reunión de una élite. Emigrante él mismo, participante en muchas operaciones de negociación y supresión, incluso de culturas, no desde luego del lado de los que las suprimen, es probable que al pensar en aquellas sociedades y personas del pasado remoto, las subsumiera en la historia de sus amigos Alfred Barr, Diego Rivera, Frank Crowninshield o Nelson Rockefeller. También encontramos eco de esta idea en los escritos de Hugo Mohedano, que en un artículo posiblemente escrito al final de los años 40, se imagina a los toltecas como un pueblo sumamente culto, viviendo en Tenochtitlán bajo el yugo de los mexicas. Ahora bien, no hacía falta irse al pasado remoto para pensar en un proceso de sojuzgamiento intelectual de esta naturaleza. La élite intelectual de México, de la capital, compuesta en una medida considerable por los hijos de la antigua élite porfiriana, tenía una relación muy ambivalente con los revolucionarios venidos del norte y que habían instaurado el régimen de partido único que sobrevivió hasta el final del siglo. Poniéndonos beberianos, podríamos pensar en una conciencia meritocrática, como la de la burocracia china, que se expresa en esta fantasía de una sociedad de sabios o de campesinos que sobrevive bajo los guerreros. A medida que progresaron sus excavaciones en Tlatilco, primero con Mohedano y luego con Daniel Rubín de la Borbolla, ella se convenció de que había encontrado una cultura campesina que había sido sepultado bajo una capa de clasicismo aristocrático, perfecto y tal vez tan autoritario como el modernismo de sus amigos americanos. Voy a leer. Los tlatilcas hicieron figurillas de barro encantadoras y expresivas, modeladas en forma directa y con un sentimiento por la forma que se perdió después, cuando las artes se volvieron más formales y sujetas a las imitaciones de un simbolismo esotérico y carente de emociones. Su mentalidad artística era radicalmente distinta de la que tuvieron los creadores de las culturas clásicas más tardías. Aide López reconstruye en los trabajos de Covarrubias con Caso la invención de una cultura madre para Mesoamérica. Este artefacto retórico no quedó libre de muchas dudas. Por una parte, en varios documentos, Covarrubias y Mohedano piden hablar de la cultura media para evitar la apelación de cultura arcaica que les parece obstaculiza la concepción de una etapa anterior muy probable. Por otro lado, y de manera quizás contradictoria, Covarrubias entra en contacto con dos formas de trabajo que cambiarán su perspectiva. Una ya la conoce. Sabemos que fue dibujante para los proyectos de Manuel Gamio y Franz Boas, lo acabamos de escuchar, y la otra forma a lo mejor es nueva. La primera son los catálogos dibujados de cerámica, lo que Mohedano llama análisis tepalcatológico, que abundan en su archivo. La segunda, tal vez la más interesante, son los frecuentes diagramas que Mohedano dibujaba, a veces con la ayuda de su colaborador, de su colega, a veces firmándolos en papel milimétrico. Traigo uno que está en papel milimétrico. Lo que esos diagramas muestran son los registros de una excavación sistemática, qué se encontró en qué nivel, qué tipo de tierra corresponde a qué estrato. La estratigrafía de estos arqueólogos es más o menos catastrofista. Vamos a recordar que al comenzar el siglo XIX, la geología cambió drásticamente con el trabajo de William Smith y otros estudiosos que mediante el estudio de los fósiles imaginaron estratos que se traslapaban y no solo se superponían sobre la Tierra. La estratigrafía de los arqueólogos se parece más bien al catastrofismo geológico. Un foso de exploración permite conocer capas claramente distintas entre sí. Esto privilegia una representación gráfica de un tiempo lineal pero no continuo, lleno de interrupciones. Los esquemas de Mohedano incluyen registros de distintos tipos de tierra, fotografías de la excavación por etapas y complejos diagramas cronológicos que hacen a la vez un inventario de los hallazgos. El problema para Covarrubias era reunir los hallazgos más antiguos con los más recientes. Ansioso de una explicación o por lo menos de un relato distinto de la estratigrafía, Covarrubias entendió la necesidad de contar con un diagrama para dialogar con sus nuevos colegas, los arqueólogos. En un informe que puede fecharse alrededor de 1942, trató de organizar sus ideas. Cito, todos estos y muchos otros puntos de vista paralelos muestran una muy interesante unidad
características culturales que muy posiblemente indique un origen cultural, si no es que racial, en común o por lo menos un desproporcionado y simultáneo. Tal vez la existencia de un complejo cultural muy viejo que puede llamarse arcaico olmeca, centrado alrededor del culto del tigre, y otra vez el tigre, y manifiesto en excelentes jades y figurillas huecas en barro del tipo Tiger Baby. Estos misteriosos hombres tigre pueden proveer una relación entre la etapa primitiva arcaica y la transición hacia culturas más tardías. Incluso es posible que este estilo olmeca-tigre se desarrollara en algún lugar del México tropical, tal vez en el istmo de Tehuantepec, la Venta. Del primitivo y arcaico, y continuará evolucionando y extendiéndose hacia los cuatro vientos y resultando en las grandes culturas maya, tolteca, zapoteca y totonaca. Las lagunas y saltos lógicos, las contradicciones y ambivalencias en esta formulación eran demasiadas y requirieron de un largo proceso para articularse en su forma definitiva. En 1946, Covarrubias publicó en Cuadernos Americanos el diagrama que sería su contribución definitiva al conocimiento de las culturas de Mesoamérica. Aventurándose mucho más lejos que la apreciación formal del estilo olmeca, dibujó un sistema de fuerzas y recorridos que mostraba las transformaciones de la máscara de jaguar desde la escultura del horizonte preclásico hasta las figuras que estuvieron en boga entre los aztecas en vísperas de la conquista. Este diagrama es la representación de un conjunto de disyunciones y uno se pregunta por qué, si su propósito explícito era refundir un conjunto de objetos en una sola categoría, el estilo olmeca. Pero si algo importa en esta representación es que no muestra la convergencia de caracteres, sino la naturaleza divergente y más bien complicada de cualquier tipo. Parafraseando a Richard Tofte, podemos pensar que las diferencias entre las imágenes son unidas por un sistema de flechas que no tiene entre sí mayor diferencia, me refiero a las flechas, estableciendo así, algo así como un campo uniforme y no conflictivo del campo histórico, del cambio histórico, un mero sistema formal de sucesiones, como si en el origen de esta historia no hubiera en realidad un poco de antropofagia. El diagrama se parece mucho a otros esquemas que había dibujado, como el árbol del arte moderno sembrado hace 60 años, una famosa ilustración de Vanity Fair, y desde luego al muy, muy célebre diagrama de Alfred Barr sobre el desarrollo del arte abstracto de 1936, que es un dibujo sobre el que se ha escrito muchísimo en las últimas décadas. Me voy a saltar el resumen de lo que se ha dicho. El diagrama de la máscara del jaguar no permite ningún intercambio, como el diagrama de Barr, que tiene frecuentes direcciones transversales. Y prefiere señalar desarrollos exclusivos de diferentes regiones y culturas en el territorio del que habla con desenfado como Mesoamérica. Esto último es notable ya que semejante topónimo había aparecido en un artículo de Paul Kirchhoff apenas en 1943 y era solamente un inventario de rasgos comunes a toda esa región cultural, no era pues un sistema para distinguir una cultura de otra, sino lo contrario. Covarrubias publicó todavía otro diagrama en Indian Art of Mexico and Central America para mostrar las relaciones entre los tipos de las figurillas preclásicas. Un diagrama mucho más complejo, mostrando los caminos independientes uno del otro y un resultado circular en figurillas de Tlatilco y Xalostoc. Ya que me he referido al diagrama de Barr, quisiera señalar una diferencia adicional. En lugar de señalar corrientes y no habiendo nombres de los artistas, Covarrubias decidió usar las imágenes para subrayar la semejanza entre distintas iteraciones del tipo. Implícita en el dibujo está la noción de estilo que había propuesto con Alfonso Caso en 1942. El diagrama era una herramienta para desplegar una noción de estilo bastante moderna, una noción formalista en el registro arqueológico, y para hacer visibles las implicaciones de semejante idea, pero sobre todo su ambivalencia ante la historia. Sin embargo, creo que el propio diagrama responde a las críticas que se les hicieron en Tuxtla Gutiérrez y a las contradicciones propias del concepto. Como lo dijo Meyer Shapiro, la tabla de Barr separaba del arte moderno casi cualquier proceso político-social. Era una herramienta memónica para interactuar con la sala de exhibición y para permitir la comparación entre distintas obras. Por el contrario, la inserción de los dibujos de las máscaras en el diagrama le permitía funcionar con independencia de cualquier contexto.
Es significativo que para cuando se reprodujo en Indian Art of Mexico and Central America, no incluyera la leyenda escrita de la ilustración. Después de los problemas que tuvieron en Tuxtla Gutiérrez con Rubín de la Borbolla en 1942, llama la atención que Covarrubias y Mohedano volvieran a comparar las figuras con los tipos raciales muy poco después, utilizando nociones que a la mitad de la Segunda Guerra Mundial se estaban volviendo muy problemáticas. Estas notas son reveladoras, dice: a juzgar por las figurillas, había una gran variedad de tipos viviendo juntos, o por lo menos las figurillas se hacían bajo una variedad de tradiciones estéticas simultáneas, de las que la más notable son los creadores refinados de las figurillas tipo D, con el estilo contrastante y la apariencia física y vestido totalmente distintas de los tipos CBF. Hay predominancia de rasgos finos, casi un tipo hermoso con los ojos largos e inclinados, narices y bocas pequeñas, pero hay otros con rasgos rudos y brutales, y algunos tienen narices largas y aguileñas. Hay todos los tipos raciales, caucasoide, mongoloide o incluso negroide, mostrando que no había nada parecido a la unidad racial en el tipo arcaico. México fue uno de los países que primero cobraron conciencia del Holocausto, en buena medida a través de las imágenes del taller de gráfica popular. Esta confusión entre raza y estilo pudo haberse vuelto cada vez más problemática con el paso de los años. Por añadidura y por razones que no entendí, no alcancé a averiguar, al finalizar la década de los 40, aparece un nuevo colaborador en el proyecto de excavación de Tlatilco, es Daniel Rubín de la Borbolla, que en la mesa redonda del 42 había criticado con lucidez la confusión de categorías raciales y estilísticas. Sería largo argumentar, y este no es el momento, las ramificaciones de este pensamiento. Insisto, hay en la invención de los olmecas un interés que originalmente es literario. Sin embargo, en la medida en que avanzan las excavaciones de Tlatilco, pero también avanza la historia del siglo XX, los tópicos simbolistas de la idolatría, el deseo, la regresión evolutiva y la raza se vuelven cada vez más problemáticos. La transformación del simbolismo es uno de los problemas centrales del arte del siglo XX. Y espero haber puesto en alguna duda que el pensamiento sobre el estilo no estuvo libre de los modos del colonialismo interno que caracterizó a la ideología nacionalista. Pero en todos casos, y con esto concluiría, me parece, no sé yo, iniciales, cómo pudo un pintor establecer una hipótesis científica en una disciplina tan organizada, tan sistemática como la arqueología. Y esa respuesta le tocará a los especialistas en los olmecas, pero lo que creo es que este es un diagrama de la transformación del simbolismo en el siglo XX mexicano. Muchas gracias. Ahora es el espacio para preguntas y comentarios. Primero, si quieres, Daniel. Gracias, Renato. Yo quería mencionar dos cosas. Una, igual al principio, cuando hiciste este análisis iconográfico basado en esta figura Tiki, o sea, un poco como para expandirlo. Esa figura Tiki es la misma que utiliza Covarrubias en el mapa de formas artísticas del Pacífico para señalar a las Islas Marquesas, y es una escultura muy conocida que es parte de la colección del Museo de Historia Natural americano y sale también fotografiada en el catálogo de el arte Art from the South Seas del 46, donde Covarrubias hizo ilustraciones, ¿no? Y luego, otra cosa que me parece muy interesante al momento que estás hablando de estas relaciones entre los olmecas en México del siglo XX, que probablemente, no sé, o sea, no tengo idea, pero
igual tú puedes decir un poco más, justo la máscara de jaguar, la que está hasta abajo, ¿no? Ajá, la que está hasta abajo, la utiliza muchas veces Covarrubia como modelo de la cara de Porfirio Díaz. Sí, donde claro. El contorno de la boca se vuelve el bigote y la ceja poblada blanco. No sé si hay algo ahí que puedas ver o algo así. Yo tengo algunas imágenes de Porfirio Díaz donde se ve claramente como que es la base del rostro de Porfirio Díaz. Estoy totalmente de acuerdo y te agradezco mucho las referencias. No había pensado en muchas de ellas. Iba después. Emily, perdón. Nada más para que se escuche en el streaming. Ajá, gracias. Yo como prehispanista, hablando con modernos, y modernos hablando con prehispanistas, yo tendría una pregunta. Cuando hablas de la manera en que se representa, ¿en algún momento viste la cuestión de Walt Disney y Covarrubias? Porque él trabajaban juntos en determinada época. Hay caricaturas de Covarrubias, de Walt Disney en la Arca de Noé y de los bailes y todo eso. Y las épocas son, pues ahí se van un poquito anterior la película, pienso, en Los Tres Caballeros. Y la película es de 44 y la imagen que hace Covarrubias de Walt Disney es de 37, que sale en Vanity Fair. Entonces, si exploraste esa cuestión de Walt Disney. En cierta medida sí, y no solo con Covarrubias. Creo, sin embargo, que abordar este problema requeriría un trabajo de archivo muy, muy en serio, muy profundo, porque llevaría a ideas, a afirmaciones, a relatos que no se podrían tomar a la ligera. Sí dejé fuera el aspecto de Covarrubias como embajador sin cartera, que me parece interesantísimo, pero no cabía en una ponencia. Pero gracias por el comentario, sí lo voy a seguir. ¿Habrá atrás, Ayuna? ¿Dónde? Nada, hay que esperar el micrófono para que escuchen el streaming. Gracias. Gracias, Renato. Me pareció muy, muy interesante y muy necesaria esta reflexión. Y algo que no sé si venía en esta tesis, haciendo este seguimiento de la idea de Mesoamérica y sobre todo el texto de Kirchhoff. Uno lo ubica en los 40s, pero en realidad el texto de Kirchhoff no es de autoría de Kirchhoff. Kirchhoff era secretario de una comisión que se reunió en el 38 en el Congreso de Americanistas, precisamente en el año en que se crea el INAH, ¿no? Y Caso es el que está dirigiendo el proyecto. Entonces, es muy interesante leer ese texto de Kirchhoff, que finalmente no es un texto necesariamente científico, no tiene notas a pie, y la manera en la que está construido se parece mucho a lo que está haciendo en estas imágenes, este tipo de diagramas Covarrubia, porque finalmente es como un proyecto colectivo en donde está, o sea, hay muchas partes que están vinculadas. Y me parece que la importancia de lo que está haciendo Covarrubias, en este caso a través de las imágenes, haciendo un seguimiento, pues es una de las formas que puede precisamente fortalecer el argumento de esta construcción de lo mesoamericano, que está vinculado obviamente con Caso, con el INAH, con todo lo que implica, ¿no? la gestión de patrimonio, porque este tipo de esquemas no necesariamente se pueden dar a través, por ejemplo, del estudio de la lingüística, ¿no? En donde es muchísimo más complejo. De hecho, a partir de la lingüística no se puede sustentar tan fácilmente esta noción, ¿no? De lo mesoamericano y sus relaciones. Entonces me pareció muy interesante porque hay un texto de Jesús Jáuregui, sobre todo, donde se hace como este seguimiento de la historia del concepto de Mesoamérica y que es muy, muy interesante, ¿no? Y me hizo pensar precisamente en estas relaciones, pero a partir de la presencia de un proyecto mucho más complejo, más amplio. Te agradezco la precisión. No tenía yo muy clara esta historia de la elaboración del artículo, aunque
De hecho, borré unos párrafos que me pareció que no, pues, que en efecto no tenía suficientes elementos para hablar, pero tengo la impresión de que justamente el éxito gigantesco de ese pequeñísimo artículo, que por ahí tengo el plan secreto de llevar al SNI y explicar cómo funciona un texto influyente en humanidades. Su éxito se debe a que es relativamente poco lo que dice, y entonces pues eso permite una cantidad de construcciones, una cantidad de interpretaciones, igual finalmente que los diagramas, que son un recurso para enfrentar lo que estaba saliendo en una excavación, con una herramienta que viene de la crítica y la teoría del arte que se está desarrollando en los Estados Unidos, del arte del siglo XX. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, teníamos programado un descanso, pero como vamos un poco atrasados, ¿podemos ir a la última ponencia antes de la comida o tomamos el descanso? Bueno, entonces yo digo que vayamos a la última ponencia y ya después tenemos la hora de la comida. Gracias. ¿Cómo veo mi presentación o cómo le cambio? Ah, ok. No. Te pusieron ya tu letrerito. Ah, sí, ya. Gracias. Hola. Pues creo que, o sea, lo tomaron igual. Hola. Ay, qué estrés. Se escucha muchísimo. Ok, tengo que tomar tiempo, pero cuando inicies. Ok, perfecto. Ok, perfecto, sí, gracias. ¿Cuánto damos? ¿Dos minutos más? ¿Hagan pausa? ¿Café? Sí, ¿no? Ya creo. Porque todos modos se lo tomaron. No, no las faltas tú y ya terminamos. Sí, sí. Y hacemos ya pausa. Para no, es que como Mónica había dicho que ya no hay pausa. ¡Ay, va a haber pausa! ¡Ah, es cierto! Ajá, es que nos atrasan. ¿No tomamos la pausa? Bueno, les damos dos minutos más. Sí, no, tranqui. Todos estamos en el lugar. Y lo vas a hacer bien. No, ya, imagínate yo mañana. No, qué nervios. No, o sea, ha sido porque siempre hay un correo. La diseñadora, yo estuve sobre el pie, sobre encima de la diseñadora como una semana entera, como solo me dediqué al diseño de todo.
fue. Pero bueno, ya vamos. No, está bien. Está bien, te domino este tema. Más o menos. ¿Qué hacemos? Un minuto más. Rita, ¿dónde estás? No, sí, Rita está ahí. Ah, Rita está ahí, está. Sí, sí. Es que como que siempre la gente sí necesita una pausa después de dos muy intensas. Estamos bien, porque la comida es 1:30. Estamos muy bien, ¿no? Estamos súper bien. De hecho, yo creo que estamos muy bien. Sí, nos canceló una persona. Mañana. La casilla después de mí, Eleonora Charans, que iba a hablar de los dibujos de la expo de Art of the Doctrines, que yo los vi también en el MoMA, que son espectaculares, escribió, venía desde Italia, que no pudo venir. No, tuvo un problema. ¿Y entonces queda ese espacio o se recuerda? Ella iba a empezar 3:30, son 5:00. Nos gracias por las palabras del micrófono. Entonces empezamos a las 4:00 y ya. Buenas tardes a todos. Les pedimos si pueden tomar asiento, por favor. Vamos a continuar el programa de esta mañana con la última ponencia. Ahora vamos a dar un salto geográfico y regresamos al Harlem de Covarrubias. Y es un gusto para mí presentarles a nuestra siguiente ponente. Ella es Valeria Spiter, licenciada en Letras Francesas por parte de la UNAM. Obtuvo la beca Fulbright García Robles del 2010 al 2012 para realizar la maestría en Historia del Arte en el Southern Methodist University en Dallas, Texas, en donde hizo su tesis Two-Way Mirror, Figurations of Race and Modernity in Miguel Covarrubias Negro Drawings, bajo la dirección del Dr. Roberto Tejada. Fue becaria en el área de curaduría del Dallas Museum of Art y en México ha participado en distintas curadurías. Actualmente estudia el doctorado en Historia del Arte aquí en la UNAM y ha participado en varios coloquios internacionales con ponencias como, cito, Haití, en donde el arte es felicidad, la historiografía del arte primitivo como colonización cultural, para el 40º Coloquio Internacional de Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas. Otro título de ponencia es Colonialismos Trastocados, la polisemia compositiva en la obra de Víctor Landaluce y Pedro Álvarez, y otra ponencia, la visualización del Estado colonial, las acuarelas de letras y figuras de José Honorato de Lozano. Bienvenida, Valeria, y te cedo la palabra. Gracias, Anaí, por esta introducción y también gracias al comité organizador, gracias a la doctora Rita Eder, a Mónica Ramírez y a ti por la organización de este evento que nos tiene aquí reunidos el día de hoy. Y bueno, doy inicio a la lectura de mi ponencia que se titula Espejo Doble, Figuraciones de raza y modernidad en Miguel Covarrubias. En su texto El pintor de la vida moderna, Charles Baudelaire define al flâneur como alguien que es simultáneamente el mismo y el otro, espectador y espectáculo. Alguien que ve el mundo y lo refleja. Un personaje que es una imagen de y para la multitud. Para el escritor francés, la ambigüedad inherente a la caricatura hace de ella el medio perfecto para representar la vida civilizada, la ciudad, la inmediatez y al flâneur. Pues lo cómico dota a la modernidad con una dualidad que hace que los individuos sean tanto el sujeto que ríe como el objeto del que se ríe. El arte moderno comparte esta dualidad con la caricatura, pues pertenece y no pertenece, así como las posibilidades de superar esto a través del desdoblamiento del artista cómico y el correspondiente cosmopolitismo mediante el cual el flâneur voluntariamente vacía su ser para adoptar las múltiples formas de la multitud, convirtiéndose así en un espejo caleidoscópico del mundo y mandando de regreso una imagen de sus múltiples y siempre cambiantes significados. Miguel Covarrubias fue sin duda un personaje de esta naturaleza, un observador agudo, elusivo, multifacético. En su obra Negro Drawings, publicada en 1927, vemos claramente la faceta del Covarrubias como explorador urbano. Por un lado, mezclándose en la efervescencia del renacimiento cultural de Harlem, y por otro, manteniendo su condición de observador minucioso.
Esta obra está permeada de la ambivalencia inherente a este personaje que define Baudelaire, que pertenece y no pertenece. No es coincidencia que este compendio de dibujos haya tenido múltiples, variadas y polarizadas interpretaciones desde su aparición, cuando dividió a la opinión de los intelectuales afroamericanos, hasta nuestros días, en que suele comentarse si Covarrubias fue un participante interno o externo del movimiento del New Negro y si sus dibujos son tipos o estereotipos. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta ambigüedad y cómo se distinguen los dibujos mismos? Esta ponencia pretende complejizar la lectura de los Negro Drawings al proponer a Covarrubias como una especie de comodín en una baraja que se mueve en la indeterminación, que fluye como el flaneur y la caricatura según Baudelaire y que muestra las contradicciones y tensiones tanto raciales como artísticas de sus días. Así, los Negro Drawings pueden entenderse como un compendio que se mueve en una zona gris entre categorías como la de tipo y estereotipos, el arte bajo de la caricatura y el alto reductivismo modernista, entre lo cómico y lo serio, entre lo artístico y lo científico. Negro Drawings se trata de una compilación de 57 dibujos sobre afroamericanos y algunos afrocubanos, publicado por Alfred Knopf en 1927. El libro, que responde a una fascinación por todo lo negro desencadenada en pleno renacimiento cultural de Harlem, así como en Europa, presenta un conjunto de dibujos y gouache, muchos de los cuales vieron la luz por primera vez en Vanity Fair. Esta revista, lanzada en 1913 por Condé Nast y editada por Frank Crowning Shield hasta 1936, fue una de las revistas más sofisticadas e ingeniosas de sus días, así como un barómetro social de su tiempo y un medidor significativo de la cultura estadounidense. La intención de la revista era, como Crowning Shield lo estableció en su primera editorial, que todas sus secciones, y no solo las humorísticas, fueran desenfadadas, ligeras y no se tomaran a sí mismas demasiado en serio. Fue en este contexto que varios de los dibujos incluidos en Negro Drawings vieron la luz por primera vez. Este es el caso de 8 estudios que aparecieron en 1924 bajo el título Llega el Nuevo Negro, un tipo distintivo recientemente creado por el cinturón de color del cabaret en Nueva York, y que fueron los primeros dibujos de afroamericanos en aparecer jamás en la revista. Estos estaban acompañados por pies de imágenes satíricos y juguetones en dialecto, escritos por el autor negro Eric Walbrand, y un pasaje introduciendo al New Negro en contraste con el antiguo afroamericano de la plantación. Para discutir la naturaleza de estos dibujos parece pertinente hacer un paréntesis acerca del humor. La risa es una experiencia social que brinda un sentido de comunidad imaginado y que es esencialmente ambivalente como un vínculo social que también trae a la luz los límites simbólicos de la pertenencia a un grupo. Es, como lo afirmaba Baudelaire, esencialmente ambivalente y contradictoria, pues nos da tanto placer como inquietud, tanto una afirmación del ser como una aprensión ante la amenaza hacia el ser. También puede resultar ambiguo establecer cuándo se invita a un público a reírse de una situación cómica y cuándo se invita a reír con ella. Esta doble naturaleza de la risa opera de modo similar e incluso a veces de manera conjunta con los estereotipos. Estos últimos suelen tener también una doble naturaleza en la que se muestra tanto una repulsión como una fascinación por el otro. Un claro ejemplo de esto se presenta en el minstrel y en la creación de los personajes estereotípicos que de ahí se derivaron. El género del minstrel, surgido hacia 1830, consistía en una imitación blanca de la cultura negra, o mejor dicho, en la personificación de un esclavo feliz. Esta imitación implicaba marginar al otro mediante el uso del humor, sin embargo, implicaba a su vez una identificación y un deseo por ese otro. Esto queda perfectamente ejemplificado en personajes tales como la mami, una mujer asexuada, poco atractiva y maternal, por un lado, pero con la Jezebel, una mujer hipersexual y peligrosa por el otro. Estas características del minstrel y la iconografía racista que aportó a la representación visual de la cultura negra serían muy importantes, pues Covarrubias y sus contemporáneos de Harlem la reciclarían. Su asociación con el humor, así como con lo vernáculo, hizo que algunos intelectuales afroamericanos, como W.E.B. Du Bois, se opusieran a aceptar e incorporar estos elementos en la elaboración de la imagen del New Negro. No es gratuito que muy seguido caricatura y estereotipo se asemejen e incluso se confundan, pues el reconocimiento es una de las cualidades que comparten, es decir, ambos representan a sus sujetos de manera tal que el espectador pueda identificar la imagen con el sujeto al que aluden. Sin embargo, como Martha Jane Adell afirma, cito, mientras la caricatura opera mediante la exageración de gestos, fisonomía y comportamiento de la figura humana, a veces hasta extremos imposibles, el estereotipo depende de una simulación de verosimilitud y de la repetición.
se vuelve problemático, pues aun cuando mantiene algún reclamo sobre lo real, a través de estrategias estéticas que permiten a las figuras parecer familiares en cuanto a lo fisonómico, al comportamiento y a lo emocional, borra la individualidad. Fin de cita. Muchos de los dibujos que aparecen en Negro Drawing se publicaron primero en Vanity Fair. Leídos en este ámbito y acompañados de texto satírico, se leen principalmente como caricaturas con elementos modernistas, tales como el énfasis geométrico en el contraste entre lo plano y lo volumétrico y la perspectiva múltiple y alargada del cubismo. Sin embargo, ¿cómo operan en el contenido del libro? En él están despojados tanto del contexto de la revista como del anclaje de los textos satíricos. Aparecen a su vez en combinación con otros dibujos en distintos estilos y técnicas, lo cual muestra un rango que va de la distorsión caricatural al dibujo modernista en un vaivén constante. Aquí se vuelve más ambivalente la función de estos dibujos. ¿Cómo deben leerse? El libro se divide en 5 secciones: Varia, 10 cabezas, el teatro, en los cabarets y 3 mujeres cubanas. Como se aprecia, el libro es un tanto ecléctico y sus enfoques principales son la cultura popular y el mundo del entretenimiento. Aquí, la desaparición de los límites entre el reductivismo modernista y la distorsión caricatural se hace mucho más evidente que en el contexto de Vanity Fair. Cuando se les aísla de los pies de imágenes humorísticos y del contexto de ser trazos satíricos para una revista, es posible enfocarse más en las cualidades estéticas de los dibujos. También es posible percibir la experimentación del artista a través de la producción de dibujos tan distintos entre sí, contenidos, sin embargo, en la unidad del libro, y a través de la combinación múltiple de elementos. De esta manera tenemos imágenes como la cabeza 5, en la cual, con una cantidad mínima de trazos, el autor delineó un rostro masculino de perfil reminiscente de las máscaras africanas y de las síntesis primitivistas de Picasso. Está también el dibujo 49, titulado Muchacha de la Mesa, que muestra el retrato frontal de una mujer en un vestido púrpura en un estilo reminiscente a Gauguin. Ninguno de estos dibujos apareció en Vanity Fair ni sugieren humor. También se observan dibujos con un énfasis en lo geométrico y en el contraste entre lo plano y volumétrico, como el 33, titulado El Stump. Picasso, un artista clave en la integración de las bellas artes, las vanguardias y la caricatura, ciertamente hizo un uso único del arte primitivo y de su habilidad para convertir códigos esquematizados en un lenguaje de similitud para definir individuos, integrando así el potencial de la caricatura en la vanguardia. Este proceso se aprecia en sus estudios para el retrato de André Salmon, en el que empieza con caricatura y gradualmente la integra al vocabulario gráfico del primitivismo. De manera similar, Negro Drawings como conjunto refleja un proceso creativo análogo para Covarrubias, en un vaivén entre caricatura, primitivismo y modernismo, así como entre lo popular y el arte, lo artístico y lo etnográfico. En este punto resulta pertinente volver una vez más al humor. Como Covena Mercer lo afirma, en la ambivalencia del humor existe un lado antisocial de la comedia en que ésta se produce a costa del otro sobre quien recae el remate del chiste, revelándose así el potencial violentamente divisivo de la risa. Ciertamente el minstrel fue una forma de degradación simbólica al anular al sujeto negro y esclavo mediante la risa burlona. Este uso del humor ciertamente lo relegó a una condición negativa ante los afroamericanos, cuyos artistas evitaron el humor y la comedia para ganar reconocimiento entre las instituciones de la alta cultura. Asimismo, como Bakhtin lo documentó, existe una exclusión fundacional de la risa del ámbito de la cultura oficial, en el que reír es mal visto y considerado antitético a la seriedad y, por lo tanto, antitético con la solemnidad del alto arte. Para W.E.B. Du Bois, estos dos aspectos resultaron fundamentales para encontrar los dibujos de Covarrubias como perjudiciales, pues según su perspectiva había que aspirar a una imagen del afroamericano seria, intelectual, refinada, que mostrara la capacidad de contribución a la esfera de la alta cultura por parte del afroamericano. Las líneas borrosas entre lo serio y lo cómico, entre lo caricatural y la abstracción modernista, ciertamente dieron pie a esa lectura. De cierta manera, esto hace que la lectura de los dibujos sea un tanto ambigua. Tenemos el caso del dibujo titulado Comediante. En este dibujo hay una clara alusión al minstrel. Se trata de una figura masculina de enormes pies, piernas largas, un torso desproporcionadamente corto, una cabeza grande y sin cuello, así como con unos labios carnosos altamente exagerados.
Parece significativo que este sea uno de los dibujos más distorsionados del compendio y que haga referencia precisamente al minstrel, un género teatral fundacional de la iconografía racista. ¿Esta distorsión nos invita a reír de la figura, o es más bien que con semejante distorsión apunta tal vez a la artificialidad de dicho personaje? ¿Podría ser una caricatura de la caricatura? En torno a este tema, es importante considerar también que se da cierta ambivalencia precisamente en la repetición de Covarrubias de un lenguaje común en circulación durante mucho tiempo. En el siglo XIX, después de la abolición de la esclavitud, imágenes derogatorias de los afroamericanos empezaron a aparecer frecuentemente en la cultura popular y a reforzar la imagen degradante promovida por el minstrel, burlándose del afroamericano libre y presentándolo como incapaz de asimilarse a la clase media blanca. Ejemplos abundantes de esto los encontramos tanto en la publicidad como en impresos y publicaciones de Courier and Ears y Harper's Weekly, que parodiaban todos los aspectos de la cultura negra. La distorsión era parte de esta iconografía, en la que los rasgos raciales eran frecuentemente exagerados y caricaturizados para lograr un efecto cómico y muchas veces para presentarlos como subhumanos, aptos solo para la servidumbre y el entretenimiento. Covarrubias usó algunas de las distorsiones típicas en sus dibujos y también las combinó con elementos de humor. Sin embargo, le dio un nuevo giro en el que introdujo al afroamericano como un ser urbano, cosmopolita, dignificado, mientras que la mayoría de los minstrels se remitían al afroamericano rural y esclavo. Las copias suelen ser vistas como una repetición generalizada con la representación de una cierta cantidad equivalente a otra, en lugar de ser consideradas como singularidades irrepetibles. Como argumenta Gilles Deleuze, cito, la repetición de la imagen nos impide ver el aspecto único o el ser, se nos da la imagen y la apariencia mismas. La identidad ocurre con la reducción de intensidades a un significante cuando imaginamos la intensidad como la imagen de algo. Fin de cita. Deleuze identifica también el humor y la ironía como líneas de escape de las generalidades de la sociedad, pues están en liga con la repetición porque crean distancia de las leyes y normas incluso al recrearlas. Así, aun cuando Covarrubias exageró y enfatizó rasgos raciales de modo similar a la tradición de imágenes racistas, cabe resaltar que hay un giro en que la distorsión sirve propósitos distintos, tales como enfatizar la gracia, el dinamismo, la pasión de la cultura afroamericana observada en Harlem. De esa manera entendemos On a Spree, en el que una pareja afroamericana está vestida a la moda y se presenta de manera solemne. Así también podemos observar el dibujo 50 titulado Mesero, en el que, a diferencia de otros dibujos, omitió por completo cualquier rasgo racial, pero sugirió en cambio movimiento y dinamismo a través de la contorsión de una silueta. Así también podemos entender dibujos como el 27, titulado Cantante de Blues, o incluso el dibujo 53, titulado Rapsodia en Azul. Richard Powell afirma sobre esta última imagen que en ella, cito, está presente una exploración sinestésica del espacio y color pictórico. Una respuesta a una actuación observada, escuchada y percibida que se comunicó con lo esencial de la recepción multiexperiencial de la cultura negra. Fin de cita. Powell afirma que Covarrubias fue capaz de percibir la escena de cabaret de Harlem a través de su uso de yuxtaposiciones, colores y formaciones cilíndricas al estilo de Fernand Léger, más allá de capturarlo visualmente. Así, la imagen se mueve sin esfuerzo entre lo documental, lo artístico y lo delirante. Y finalmente, concluye Powell, cito, Rapsodia en Azul brinda evidencia de que Covarrubias hizo más que simplemente ilustrar el movimiento artístico del nuevo negro. Excavó visualmente la dimensión rítmica y emocional de la actuación negra al ponerla al nivel de un prototipo estético. Fin de cita. La distorsión y la contorsión sirven para enfatizar la cualidad estética, integrar elementos del primitivismo, subrayar las partes del cuerpo que son fuentes creadoras, enfatizar un momento preciso de un baile o exaltar una emoción. Es importante tomar en cuenta que muchas de estas imágenes sirvieron de intermediarias entre blancos y negros, pues introdujeron elementos de la identidad afroamericana a los lectores de Vanity Fair. Es el caso del blues, que como Adriana Williams apunta, se dio a conocer al público blanco y a su vez contribuyó a que los intelectuales afroamericanos lo aceptaran como una forma artística respetable. Así, los dibujos cumplen una función distinta en cada círculo y comenzaron a desensibilizar al público a la imagen común del negro. De este modo, las diferencias en la repetición pueden ser fuerzas con resultados positivos y efectos impredecibles, y en este caso, esto se debe también gracias a la movilidad de su creador. Covarrubias, como afirma Susan Masuoka, tenía una condición de doble observador, es decir,
tenía una posición particular para observar su entorno neoyorquino, ya que como extranjero y externo, navegaba entre los distintos grupos sin identificarse plenamente con ninguno. En este caso, había puntos de identificación con los intelectuales afroamericanos cuya búsqueda identitaria se asemejaba a la búsqueda del México posrevolucionario, pero a la vez con la élite blanca que le abrió puertas a Covarrubias de modos que a otros ilustradores afroamericanos no. Así, Covarrubias tuvo la capacidad de entrar y salir de estos círculos, de acercarse y alejarse. En cuanto a este último punto, Carolyn Gosser, quien ha estudiado la obra de ilustradores afroamericanos de este periodo que han pasado por alto, al no haber logrado incursionar en las publicaciones mainstream, precisamente sugiere que Covarrubias acaparó las comisiones de ilustración de publicaciones, posiblemente por no ser negro, por ser extranjero y por su amistad con los grandes magnates. Si bien esto es probablemente cierto, esta misma condición le permitió desempeñar un papel como intermediario, lo que da pie a una ambivalencia en torno a su participación como observador interno o externo, ya que sus dibujos se perciban como empáticos pero distantes a la vez. Cabe destacar que si bien los dibujos tienen una agencia limitada para presentar a lo afroamericano como un ser urbano y sofisticado, al estar enfocados casi exclusivamente en el mundo del espectáculo, es cierto también que a Covarrubias suele atribuírsele una responsabilidad individual y mítica en torno a la imagen del afroamericano de estos años. Así, ahí lo cambié. Bueno. Así, a Covarrubias se le ha conferido muchas veces el título de descubridor de Harlem. El descubridor de Harlem, cuando en realidad sus dibujos se insertan en una estrategia tanto visual como literaria generalizada durante el renacimiento de Harlem. Esta estrategia podría considerarse dentro de lo que Stuart Hall denomina como Black is Beautiful, es decir, una inversión de un estereotipo ya preexistente. Y si bien no es la estrategia más efectiva para socavar dicho estereotipo, marca el inicio de un proceso paulatino de apertura a la diversidad de imágenes de afroamericanos y a insertarse dentro de las complejidades y ambivalencias de la representación misma. Covarrubias, como agente móvil e intermediario en su condición de espectador y espectáculo, tuvo ocasión de ser un portavoz de esta estrategia y, en su caso, la aparente repetición da pie a una ambigüedad que refleja las tensiones raciales y artísticas de su tiempo. Finalmente, un último punto de ambivalencia de los Negro Drawings gira en torno a la línea borrosa entre observación artística y antropológica. Carolyn Gosser afirma que la aparición de estos dibujos en Vanity Fair contribuyó a comercializar al New Negro como una nueva marca de entretenimiento para las audiencias que no eran afroamericanas. Gosser añade también que el diseño de la página en forma circular mezclada con los textos cortos, el cual era el formato usado generalmente en los anuncios publicitarios, reflejó la comercialización de la imagen del afroamericano. Si bien esto es por un lado cierto, hay otros elementos que necesitan consideración. Al revisar otras caricaturas por Covarrubias publicadas cada mes en la revista a lo largo de varios años, es posible notar un patrón de observación de individuos, tanto de sus rasgos físicos como sus manifestaciones socioculturales. Tanto en estos dibujos como en los de Negro Drawings, se percibe mediante el título de los mismos la distancia de observador, pues las imágenes no están nunca identificadas por nombre, lo cual sugiere que no se trata de personajes conocidos por el artista. Esto también queda sugerido por la configuración de la mayoría de los dibujos contra un fondo blanco. Esto último enfatiza las cualidades estéticas de los dibujos, pero a la vez las observaciones en torno a los rasgos físicos y raciales, como en los dibujos de las cabezas, así como la distorsión que subraya aspectos culturales relativos a la danza, la música y el movimiento. Es decir, enfatiza los distintivos culturales que el artista observó. Así, el diseño editorial que Gosser considera comercializador en este aspecto sirve también para propósitos didácticos al mostrar de una manera clara las características de los individuos analizados. Cabe destacar que este libro fue a parar a manos de personajes tales como Morton C. Kahn, un médico estadounidense que en 1931 escribiría un libro titulado Yucca, The Bush Negroes of Dutch Guiana, volumen que demuestra un interés de un carácter distinto al del artístico por este libro.
Asimismo, cabe destacar la reproducción de varios de los dibujos de Covarrubias para un artículo de Carl Jung de 1930 titulado Your Negroid and Indian Behavior, en donde, si bien considera a los afroamericanos como una raza inferior, enfatiza su influencia en el estadounidense blanco tanto en gestos corporales como de comportamiento, considerándolos una parte indispensable de la cultura de ese país. Las dualidades antes mencionadas en los dibujos de Covarrubias hacen de ellos obras complejas y ambiguas, dada la dificultad para establecer dónde inicia y termina la sátira y poner límites entre sus elementos artísticos, antropológicos, modernistas y caricaturales. Esta condición también hace difícil definir su papel en el renacimiento de Harlem y etiquetarlo simplemente como tipos o estereotipos. Así, Covarrubias encarna al flaneur que, según Baudelaire, es aquel que, cito, como las almas deambulatorias que buscan un cuerpo, entra y sale a su gusto en la personalidad de cada hombre. Fin de cita. Su condición de navegante, de comodín o joker con una función variable, se reflejó a través de este compendio en el cual transmitió las tensiones raciales, las tensiones artísticas y sus propias tensiones disciplinarias, insertándose en las complejidades, contradicciones y negociaciones de la modernidad. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Abrimos el micrófono a las preguntas o comentarios que tengan en el público. Gracias, Valeria. Fue muy interesante escucharte, pero tengo una pregunta. Hay algo que creo que es importante tomar en cuenta, que es la recepción de los Negro Drawings en la época en que Covarrubias va a Harlem. Y no solo hizo los Negro Drawings, sino fue llamado, digamos, a ilustrar una serie de libros que salía de Harlem, que hay veces no solo salía de Harlem, sino salía de importantes antropólogas que recogían una serie de mitologías. Tengo en mente, tengo en mente un libro que él ilustró y que prologó Boas, por ejemplo. No sé si lo conoces. ¿Cuál? Perdón. No me acuerdo ahorita del nombre, pero es una alumna de Boas, que ella es negra y que es antropóloga y que está dedicada a la recopilación de mitos. Y entonces… De Sarah Neale Hurston, Of Mills and Men. Creo que sí, no estoy segura. Y entonces él ahí ilustra ese libro, como ilustró muchísimos. Bueno, también La cabaña del tío Tom. Eso es complicado, desde luego, como parte de lo que tú has trabajado acá. Pero creo que es una parte que completaría muy bien tu trabajo, que es la recepción dentro de la misma comunidad negra, sobre porque tú planteas el tema del estereotipo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ese lo dejé un poco del lado de esta ponencia en particular, porque creo que eso da para una ponencia completa solita, pero sí, definitivamente es muy interesante la recepción de los dibujos mismos, porque como comentaba, pues sí hubo una división y que habla mucho incluso como del debate interno dentro de la comunidad intelectual de Harlem, porque justamente W.E.B. Du Bois detestaba los dibujos y sobre todo, bueno, hace un comentario muy significativo a partir de la ilustración de no recuerdo en este momento el título preciso, pero de una ilustración de un libro en donde dice que no entiende por qué Covarrubias es tan famoso y que si Covarrubias no hubiera nacido nunca, él podría existir felizmente. Entonces, eso se inserta dentro de un debate muy interesante que tiene que ver con esta búsqueda identitaria, porque el mismo Du Bois en su Souls of Black Folk está planteando una pregunta fundamental, que es ¿cómo puedo ser negro y estadounidense a la vez? ¿Cuáles? Porque son dos términos que parecen excluir el uno del otro. Y por lo mismo, ¿qué debemos hacer? Porque él plantea
hay que asimilarse a la cultura estadounidense o hay que conservar esos rasgos particulares, aun si esto genera que la segregación se prolongue, se continúe. Y esa es la pregunta que está permeando en Harlem. Y finalmente Du Bois se inclina más por la asimilación. Finalmente Du Bois es alguien que no simpatiza mucho con la cultura popular, no simpatiza mucho con la clase baja, con el afroamericano inculto, no educado. Y por otra parte tenemos esta generación de afroamericanos más jóvenes que están en el otro extremo del debate. Tenemos a Langston Hughes, a James Weldon Johnson, a Sarah Neale Hurston, que justamente proponen lo contrario. Es como esta exaltación de la cultura popular, de decir que bueno, ser afroamericano es algo multifacético. No solamente podemos mostrar ese afroamericano refinado que Du Bois quería mostrar. Y me parece que los dibujos de Covarrubias se insertan un poco más hacia ese lado del debate. Pero están insertos como en esta cuestión de hasta qué punto exaltar tu individualidad cultural. Y yo creo que esa es una tensión que también está presente en los dibujos mismos. También sería como un punto de ambigüedad, creo yo. ¿Algún otro comentario? Qué interesante ponencia. Me quedé con la pregunta acerca de quién está leyendo, por ejemplo, Vanity Fair, si hay alguna forma de saber. Mi idea es que básicamente los que leen Vanity Fair son básicamente de la clase alta o media alta, y lo que quieren ver representado ahí es pues su fantasía. Entonces, mm-hmm. Sería una pregunta también de si Covarrubias produce una imagen que no encuadra bien con lo que están pidiendo, hay formas de saber si alguien sugirió Crown and Shield o alguien sugiere ligeramente a él, está bien, pero ¿por qué no un poco más primitivo? ¿Por qué no lo haces uh-huh. más primitivo? No sé si existen documentos así, pero… Pues a lo mejor en particular de Frank Crowninshield diciéndole a Covarrubias en sí, no, pero hay muchas discusiones en torno al renacimiento de Harlem en general, como decir qué tanto los artistas afroamericanos estaban produciendo lo que realmente querían producir, porque había mucha mediación por parte de figuras blancas como Carl Van Vechten. Entonces, hay muchas discusiones en torno a esto. No tengo nada relativo, específico en cuanto a Covarrubias mismo, si alguien le decía que ¿por qué no lo haces más así? Pero de cierta manera me parece que tal vez no, porque cuando observamos justamente el compendio de Negro Drawings, y no solo Negro Drawings, también como las ilustraciones de todos estos libros que hizo de afroamericanos, hay una diversidad enorme en las imágenes. O sea, algunas veces… Incluso sería interesante suponer por qué a veces hace tanto uso de la distorsión y hay veces en que no. Como por ejemplo en el libro de Blues, una antología de W.C. Handy, tiene un retrato de W.C. Handy en donde es completamente distinto de lo que estamos viendo en el compendio de los Negro Drawings. Y no hay ninguna distorsión racial como tal. Entonces, a mí me hace suponer que no hay una presión de ese tipo porque hay una diversidad de los dibujos muy, muy amplia. ¿Alguien más? Acá. Muchas gracias por la ponencia. Mientras te escuchaba, me recordé la sorpresa muy adolorida que hubo en México. Cuando en Estados Unidos hubo protestas por un timbre postal que se imprimió con la imagen de Memín Pinguín, que por caminos, quién sabe cuáles hayan sido, llega muy probablemente del ministro, que es este estereotipo del negro con una boca muy grande, pelón, y a la fecha hay mucha gente que se pregunta por qué el rechazo. Y
Creo que hay que separar dos problemas para tomar esta reflexión. Por un lado está la discusión de cuál es el lugar de la noción de raza, y esto es una discusión social, y es de lo que has estado hablando. Pero hay otro problema, y es cuál es el lugar de la noción de estereotipo. Porque pensar en un caricaturista o en un ilustrador que renunciara a los estereotipos sería en realidad muy, muy difícil técnicamente hablando. Y ahí lo que creo es que la construcción del estereotipo puede ser algo que es muy distinto en la cultura de la que viene Covarrubias, y que es precisamente eso lo que le permite actuar con muchísima eficacia. Es la sensación que yo tengo, es la impresión que tengo, le permite actuar con muchísima eficacia en un tema dificilísimo, en una opinión pública de la que probablemente no tiene mayor antecedente, y que vamos, en fin, tiene un impacto, es discutido, y queda como uno de los iconos de época. Pero esto probablemente exige interpretar esta noción, que tiene un origen técnico, de estereotipo, para entender cómo está funcionando tanto en el Covarrubias que viene de este entorno de Manuel Gamio, que se la pasan pensando en antropología física, como en el Covarrubias que llega a una élite que, pues, que tiene una relación muy ambivalente con la vida de Harlem. Bueno, primero con lo que dices, creo que es cierto. Yo creo que justamente como en esta cuestión del Covarrubias como doble observador, porque es externo, es posible que a lo mejor no era ni siquiera tan sensible a algunas de estas cuestiones raciales en Estados Unidos, y creo que también eso se refleja en la misma diversidad de los dibujos, porque hay veces en que yo creo que definitivamente cruza la línea de lo propio, ¿no? Entonces la referencia al minstrel está clarísima y de una manera que en otros dibujos no. Entonces, me parece que puede ser que era eso, que a lo mejor no estaba del todo inserto en ese contexto como de esas sensibilidades. Y bueno, lo del estereotipo, sí, yo creo que por eso es importante distinguir entre caricatura y estereotipo, porque una caricatura no necesariamente es un estereotipo, y para mí a lo mejor la diferencia es que el estereotipo no trata de fijar un significado, o sea, mientras que la caricatura pues no necesariamente, o un tipo está como abierto al cambio, mientras que el estereotipo trata de venderte algo como que es real y fijo. Entonces, a lo mejor, sí, es que es una línea justo muy borrosa entre lo uno y lo otro, justo por esta condición que explicaba yo como del renacimiento, el reconocimiento como estrategia de ambos. ¿Alguien más? ¿Dónde se puede consultar tu tesis? Ah, está en ProQuest. ProQuest. Uh-huh. Sí. Gracias. Yo quisiera agregar nada más un comentario que me llama la atención. En alguna de las dibujos de Negro Drawings, el de la bailarina, que está como en contorsión, cuando estaba trabajando en mi tesis de licenciatura, descubrí que ese dibujo es Josephine Baker. Es decir, hay algunas de esas caricaturas o de esos dibujos que sí tienen nombre propio, ¿no? Me llama la atención, o me pregunto si para Negro Drawings, justo queriendo construir esta suerte de estereotipos, se da una suerte de anonimato, es decir, el énfasis está en la visualidad y no en la identidad propia, ¿no?, de los dibujos. Y también, ¿qué esa estrategia de generar los estereotipos es algo que Josephine Baker lo toma y se lo lleva y se reinventa en París? Es decir, como si
ella lo que estuviera haciendo es responder a las propias necesidades de los parisinos modernos y presentarse tal y como ellos querían ver, ¿no? Ella tiene un proceso que muy interesante de ser una afroamericana urbana en Harlem, bailarina de vodevil, y llega a París y se primitiviza ella, ¿no? Acepta esa primitivización bailando con la falda de bananas, que es súper interesante y que, bueno, fue todo un éxito. Luego regresa a Estados Unidos y lucha contra esa segregación, ¿no? Que ella vivió de joven, pero creo que no sé si algunos de los dibujos en Negro Drawings podrían llamarse retratos, ¿no? Propiamente retratos, porque responden a una identidad propia y eso se vuelve notorio en la calidad del dibujo, en la forma en que él dibuja a algunas personas, es decir, hay un común acuerdo para generar esa imagen. Y bueno, como bien mencionas, sí, hay figuras que definitivamente les podría haber puesto nombre, porque tomando en cuenta que Covarrubias está pues, en la escena de los cabarets, había muchas de estas figuras se conocían por nombre, ¿no? Bessie Smith, pero ¿por qué él está eligiendo no ponerles ese nombre? Entonces, de cierta manera, me parece que, y bueno, esto lo remito a Susan Masuoga, que lo propone ella, que los Negro Drawings son de cierta manera un parteaguas para Covarrubias en cuanto a qué pasa de observar la caricatura anterior, como la del Príncipe de Gales y otros estadounidenses famosos, que son figuras públicas reconocibles, ¿no? Y después pasa a observar a los afroamericanos y deja estos dibujos más como en el anonimato, es una manera como de cambiar su forma de observación y empezar a hacer una observación como de cultural, tal vez. Más generalizado. Pero sí, es interesante porque ahí también yo creo que se percibe como esa distancia de la que se habla, porque sí podría haber puesto el nombre de alguna de estas figuras, pero deliberadamente está escogiendo no hacerlo. Mónica. María Elena Rico, Covarrubias. Gracias. Hola, mira, ¿se oye bien? No, Ana, y solamente quería, sobre lo que habías dicho de Josephine Baker, creo que es muy importante agregar que Miguel Covarrubias fue el que hizo la coreografía de Josephine Baker en París. Eran muy amigos. Él es del Renacimiento de Harlem. Miguel Covarrubias es renacentista de Harlem. Y se unía con muchísima gente, con muchísimos negros ricos. Por eso también lo de Vanity Fair, que se digo, porque entre todos se ayudaban. Incluso Miguel no era negro, era blanco, y existía también Carl van Fechen, que era un fotógrafo blanco y que lo pinta él de negro también. Puede haber muchísimas personas, muchísimos personajes dentro de las caricaturas que son conocidos. Entre ellos Josephine Baker y hay que pues, nombrar a Carl van Fechen, y que es del Renacimiento de Harlem, dije Covarrubias. Gracias. O sea, hizo la coreografía, yo pensé que solo había hecho el panel, digamos, que está atrás de la escenografía. O sea, que solo había hecho la escenografía, pero aparte colaboró con la escenografía. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene un comentario? Terminamos esta mesa y les agradecemos enormemente por estar con nosotros esta mañana y los invitamos a regresar a las 3:30. Vamos a comenzar con nuestros 3 espléndidos invitados que vienen fuera de México para dedicarnos al momento de Bali. Entonces, los esperamos con muchísimo gusto y gracias. Thank you.